Hemos creado un video tutorial sobre cómo hacer un libro interactivo multimedia con el programa Edilim. Cuando abrimos el programa, eso nos abre esta fiesta en la que podemos crear un libro nuevo o abrir un ya existente. En nuestro caso, hemos comenzado de cero creando un libro nuevo. La primera ventana, la primera fiesta que se nos abre es la de propiedades. En esta vemos todas las propiedades de Lim. Vemos dónde está el libro o directorio de recursos. En nuestro caso, o directorio de recursos va a estar en una carpeta dentro de nuestras imágenes. Esta va a ser nuestra carpeta electrónica dentro del cuarto de su tecnología, dentro de mis imágenes, esas nuestras imágenes. Bien, íbamos a poner un nombre al libro, en este caso un libro sobre electrónica analógica. Podríamos crear un logotipo y cargarlo para este libro. Pues íbamos a ver simplemente con llevando una imagen. Este podría ser el logotipo del libro. Las imágenes vedes que automáticamente quedan cargadas en la carpeta de imágenes, todas las imágenes que teníamos. Cuando hacemos clic sobre ellas, vemos la imagen a tamaño pequeño, una miniatura, que no se corresponde con el tamaño de imagen. Vemos el tamaño de imagen en píxeles. E aquí abajo, o ancho primero y o alto después. O ancho 482 para esa imaxe y 306 de alto. Bien, voy a eliminar el logotipo. Cuando tenemos este botoncillo nos indica que podemos eliminar algo. Cuando tenemos un espacio en blanco quiere decir que podemos escribir sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso no queremos poner ni logotipo ni imagen de fondo. Bien. Aquí podríamos crear un archivo de ayuda. Podemos incluir los diferentes botones de información, de activar el sonido y de activar pantalla completa. Vamos a activar sonido y pantalla completa. Vamos a escoger un color para el fondo de nuestro ejercicio. Pues vamos a escoger, por ejemplo, un gris clariño. Podemos escoger los colores para la banda superior y la banda inferior. En este caso, voy a coger dos colores. Para la banda superior, vamos a coger un azul añil y para banda inferior vamos a escoger un azul un poco más claro. Bien. Sería el color de la banda superior, este de aquí, y de banda inferior, este de aquí. Y el color para el texto, que podríamos modificar por otro color o definir una cor personalizada. También vamos a escoger otro tono un poquito distinto para que se vea la diferencia. Agregaremos los personalizados y ahora escogeríamos esta cor. Este sería el color de nuestro texto. Bien, estas son las propiedades del libro. Por lo de ahora solo tenemos escrito su nombre. Ahora escribiríamos cuál es el título del libro. Pues electrónica cuarto ESO. Cuál es su título, actividades LIM. Quién es el autor, en este caso sería yo, Marcos Vázquez. Si hay una identificación para el autor, si quiero incluir algún tipo de símbolo o letras especiales, con código ASCII podríamos escribir cualquiera de ellas, y las etiquetas que queremos incluir. Bueno, pues incluir etiquetas para el encabezado de la página web que se crea. Pues hemos de poner Edilim, LIM, libro interactivo multimedia, electrónica, como doy clase en el Instituto Fraguas, voy a poner Fraguas, y como este tutorial está preparado para trabajar dentro del programa Avalar, voy a poner también Avalar. Bien. Podemos escoger un texto para que haga retroalimentación del alumnado cuando estaba realizando las actividades. Pues para correcto, muy bien feito. Y para incorrecto, íbamos a animarlos. Tento de nuevo. Podríamos escoger un sonido y simplemente arrastrar el sonido o archivo de sonido a este cuadro en verde que teníamos aquí. Bien. O mismo, podríamos crear una barra propia, PLs propias, pero no es el objetivo de este video tutorial. Ahora nos meteremos con cómo crear páginas en este libro. Bien. Entonces, faríamos clic en páginas y escogeríamos el tipo de página que nos queremos hacer. Voy a comenzar por una página de imagen y texto para hacer una explicación. Entonces, en este recuadro aquí escribiríamos el texto, se nos abre una fiesta nueva, escogemos el tipo de letra si queremos, bien, tamaño de letra y comenzamos las actividades de electrónica analógica.
Ese texto podemoslo crearnos o podríamos copiar y pegar un texto cualquiera feito en otro programa, de acuerdo con otro software. Podríamos volver a cambiar el tipo de letra, centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, cambiar acorde o texto. Bien. Y ahora lo que faríamos sería llevar ese texto a nuestra página de link, haciendo clic en este botón. Una vez está elevado, pechamos y aquí tenemos o nuestro texto. Bien. Podríamos volver a abrir y modificar o podemos mover el texto. E íbamos a poner una de las imágenes. Entonces, bueno, pues íbamos a buscar una imagen sobre una de las prácticas electrónicas que hacemos. Lo único que tengo que hacer es llevar esa imagen o cuadro correspondiente. Podemos ajustar a situación das dúas, modificar un poquinho, perdón, o cuadro de texto, e imos ver como quedaría esta página.